La mayoría de comerciantes del municipio de Suchitoto han preferido cerrar sus negocios. Por el momento, el turismo, cultura, comercio de artesanías, añil y otros productos propios del municipio están en cuarentena. Hoy su prioridad es tomar medidas y evitar la propagación del COVID-19. De parte de la cooperativa, ¿verdad?, una enfermera ha sido contratada para tomarle la temperatura afuera de la cooperativa a cada persona que viene a hacer su trámite, ¿verdad?, acá a la cooperativa. Un metro de distancia de cada persona, la toma de temperatura, ¿verdad? Si una persona me sale con una temperatura alta, ¿verdad?, no puede ingresar a las instalaciones, hacer su trámite. El uso de mascarillas, guantes, ¿verdad?, y se le explica cómo cada persona tiene que lavarse las manos acá, ¿verdad? Y cuando lleguen a su casa, ¿verdad?, quitarse la ropa, zapatos, echarle un poquito de lejía a la parte de abajo, ¿verdad? Esa sería una de las medidas. Como personal de salud, ¿verdad?, darles una recomendación: si no van a salir de su casa a hacer algo importante, urgente, que se queden en su casa, ¿verdad?, guardando la cuarentena. Está bien, porque es una prevención para todos, porque estamos en este emergencia y tenemos que ser bien atendidos. Nosotros aquí lo que buscamos es que se mantenga el espacio entre las personas, así como lo ha indicado el presidente, según el estudio que ha hecho. La población nos ve a nosotros, pues tiene un cierto temor por lo que pasa exactamente. Y eso le hace que ellos mantengan el orden. Todos esperan que el daño económico no sea muy grande. Los pequeños negocios continúan laborando, aunque aseguran que han disminuido sus ventas porque sus vecinos prefieren quedarse en casa. Así como doña Inés, quien como la mayoría nos contó de su confinamiento desde el marco de su puerta. Cada uno sale de orden que ha dado el presidente, la autoridad, porque no salga, pone la mascarilla de la cara. Solamente. ¿Y su mascarilla? Ahí la tengo, solo que voy allá arriba me la pongo. Yo padezco el cansancio, me ahogo. Yo me lavo con jabón y en vez de hecho me elegí a las manos, me la entrego bien. Almuerzo, después del almuerzo se lava bien, se lava los trastes, se tapa. A un instituto hoy, primer año ya. ¿Cómo lo estás haciendo con las clases? Online las estoy recibiendo por computador. Entonces en esa página que está en el instituto la dieron, y ahí ingresa uno el correo y la contraseña. Que ahí han puesto todas las evaluaciones, las clases. Y ahí estamos contestando los exámenes. Y así estamos para mientras pasa esto. Pues está fregado porque no podemos trabajar, no podemos hacer nada. ¿Verdad? No lo dejan a uno, pues. Si uno va al lago, lo devuelve. Los pescadores ya no van a pescar porque no lo dejan. Y todo. Estos pasteles ahí, ¿para qué va a sacar si no vende? Este es el amigo. Ya busca así como yo ya. Ya siento hecho leña a uno. Por eso, si me cae ese virus, que me caigas para morirme luego. Pues sí. Tengo 83 años cumplidos. Ya la tortilla que me puedo comer yo, que la coma otro, que tengo. Dígame. La presencia policial obliga aún más a que se cumpla la cuarentena domiciliar. Mientras tanto, los encargados de la municipalidad y los pobladores se resisten al coronavirus con disciplina, algunos con miedo y muchos con aburrimiento.